estamos con el organizador del evento. José, un gusto. Lepo Motores, trae un poco de todo. Vieron clásicos, motos clásicas, dos tiempos. No solo es un evento de audio car o un evento de tuning, sino que traemos stand también de gente que trabaja con informático, muchas cosas. Y bueno, un poco a disfrutar y por suerte el día estuvo bueno. Y veo gente de toda la provincia ha venido hoy. Sí, tenemos de Santiago, vinieron los chicos de Jujuy. Recién se fueron por el tema del clima, porque no sabían cómo estaba allá. Pero Santiago, Salta, Tucumán, grupos de Tafí del Valle, bueno. La idea, yo tengo una moto que la preparo y debe voy a los eventos. Y una vuelta un grupo de amigos, que hicimos un grupo que se llama Rodando con Estilo. Prácticamente son el 80% de las motos que están acá. Y empezamos a hacer, bueno, hagamos la primera y ahora la segunda la hicimos también con colaboración de ellos. Y bueno, si Dios quiere vamos a hacer tres. La que se pueda, ¿no? Luis Quesada de Bellavista, que está participando de esta Expo Motores Volumen 2. Participando por segunda vez en esta segunda edición. La primera también lo colaboraba José con este evento. Así que nada, contento, mostrando lo que hacemos. Cada vez tratamos de avanzar un poco más. Y la primera Expo traemos todo lo que era de moto. Si bien hoy traemos una moto, también hacemos, ahora nos dedicamos también a lo que es auto y todo lo referido a la estética, desde chapa y pintura, aerografía, tuning en general, vinilo, tratamiento, todo lo que esté relacionado con el tuning y la estética. Para luquear las motos y los autos. Esta moto la compramos desarmada, directamente, sin ruedas, sin nada, digamos. O sea, los faltantes lo teníamos, pero estaba desarmada. O sea, en ese tipo de trabajo más o menos te lleva un mes o un poco menos, porque la tenemos los repuestos. Pero hay casos donde los repuestos no se consiguen y tenés que empezar a hacer nexo para conseguirlo y ahí se tira un poco más. Por el municipio que soñamos, Patricia Lizárraga, intendente. Juan Mansur Osvaldo Jaldo, gobierno de Tucumán.